un recorrido de 8 días a través de iglesias y lugares santos de Jerusalén para celebrar la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos. En la Capilla del Calvario, en la Basílica del Santo Sepulcro, los greco-ortodoxos han dado inicio a estas jornadas de oraciones ecuménicas. Ante la roca donde Jesús fue crucificado, las oraciones se elevan al cielo como incienso. El itinerario prosigue en la Catedral Anglicana de San Jorge. Como en todas las iglesias, se ha proclamado y comentado la Palabra de Dios. El tema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos este año es «Actúa con toda justicia», por lo que cada día se ha hecho una reflexión sobre este tema. El tema nos recuerda una vez más la importancia y la urgencia de la justicia, sobre todo aquí en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de la paz. Es el modelo hacia el cual se dirigen las personas procedentes de todas partes para vivir en unidad y tranquilidad, como personas pertenecientes a la familia de Dios. También la Catedral Armenia de Santiago, en la Ciudad Vieja, reunió a los fieles interesados en rezar por la unidad. La tenue luminosidad del lugar y las canciones entonadas han favorecido el clima de oración. Creemos en la fuerza de la oración. La unidad comienza con la oración. Dios nos ayuda. Abre nuestra mente y nuestro corazón para aceptar a los otros, a otras naciones, a otras personas y razas, y por ello podemos trabajar unidos en nombre de Dios y estar unidos. Para estar unidos es importante entenderse unos a otros, tener el deseo de aceptar los otros como nuestros hermanos, el máximo posible para crear una comunidad en la que haya paz y amor. Este es el motivo por el que Cristo ha venido al mundo. El martes fue el turno de la Iglesia Luterana del Redentor como anfitriones en el momento de oración, ocasión en la cual se puso de relieve que, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a perseguir e incorporar la justicia. La semana prosiguió en la Iglesia de San Salvador. Celebró la liturgia el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón, el cual, además de indicar el valor de la oración y de la unidad, puso en evidencia la especialidad de vivir estas jornadas precisamente en Tierra Santa. Y aquí en Tierra Santa esto tiene una implicación muy especial, porque en Tierra Santa, si todos nos unimos, somos una pequeña minoría. Pero si nos unimos todos, podemos ofrecer a los judíos y musulmanes el sentido más profundo del ser cristianos, que es la caridad. Y en esta iglesia se celebró también el ritual de la aspersión. Aunque somos de diversos ritos, de diversas culturas, quizás cada uno de nosotros ha sido bautizado de la misma manera, porque hay un bautismo en la iglesia. No hay diferentes bautismos, y para ello cada uno de nosotros es miembro de la Iglesia de Cristo. Y el hecho de que cada líder de las diferentes iglesias venga a asperger a toda la asamblea no es solo un gesto folclórico, es para manifestar que todos somos del mismo bautismo y reconocemos el bautismo del resto, y nos sentimos hermanos unidos a tantos pilares esenciales. Lo que nos une, añade Fray Estefan, es mucho más que lo que nos divide. En el cenáculo, que indica el lugar en el que se reunieron María y los apóstoles, los cristianos han invocado con una única voz la efusión del Espíritu Santo. El momento de oración fue conducido por monjes benedictinos de la Abadía de la Dormición del Monte Sion. La semana de oración prosigue en la Ciudad Santa hasta el domingo 27 de enero, y hasta entonces los momentos de oración tendrán lugar en la Iglesia de San Antonio, de los coptos ortodoxos, en la Iglesia etíope ortodoxa y en la Iglesia greco-católica de la Anunciación.